No, simplemente en nombre del intendente Carilino le quiero dar las gracias por haber confiado, participar dentro del ámbito de la municipalidad. Que tengan un excelente viaje y recuerden que hicieron la parte más linda, que es participar. Después ya para nosotros es todo agradecimiento. Cuídense mucho, espero que esté todo a la altura de lo que ustedes se merecen. Y si no, tienen que llamar por teléfono. Si tienen una mala atención, si ven que algo no está acorde a lo que contrató el intendente, le pedimos que llamen por teléfono. Muchas gracias a todos. Bravo. Suerte, nos vemos a la vuelta. Chao, chao. Para que voy a tomar listo. Vayan despacito y tráiganlo a todos sanitos. Eso. Menos a la coordinadora, ya me lo dijeron. La coordinadora se queda. Ya me lo dijeron. A la coordinadora la traemos toda. Mañana de lunes estamos en la Dirección de Cultura. Buen día, Jorge Caraballo, ¿cómo estás? ¿De qué se trata lo de hoy? Buen día, Carlito, la verdad que es un gusto, un placer que estés acá visitándome.
Y hoy la verdad que es una etapa más que cumplimos de los torneos bonaerenses, a pesar de que tenemos muy poco apoyo de la provincia como hace muchos años. El intendente decidió política y económicamente que estos torneos cumplen una función social y bueno, apoyar plenamente. Así que bueno, se cumple la etapa de viajar a Mar del Plata con la etapa provincial, donde los ganadores de Malvinas Argentinas van a ir a competir a Mar del Plata. Pero más allá de la competencia, como yo hablaba con algunas abuelas y algunos chicos recién, es el compartir, ¿no? El compartir, adquirir experiencias, que seguramente que le va a dejar mucho más sabor dulce que la simple competencia. Así que bueno, esa es la etapa que estamos cumpliendo hoy. ¿Cómo se vio toda la etapa previa? Muy lindo también, con mucha expectativa. En la etapa municipal mucha gente, lo hicimos en el auditorio municipal con mucho cariño. La etapa regional también, nos han recibido muy bien en Moreno, amigos de muchos años, Moreno de la Dirección de Cultura, y además tiene mucho respeto también a Malvinas Argentinas, a todos lados que vamos, ¿no? Así que con mucho cariño y mucho trabajo. ¿Cómo está la Dirección de Cultura hoy por hoy? Bueno, la Dirección de Cultura depende de la Secretaría de Servicios, de la Municipalidad de Malvinas, y la Dirección de Cultura estamos, vos sos un seguidor de todas las actividades y sabes que estamos a pleno, trabajando en todo lo que podemos. Tuvo una muy buena aceptación la feria de artesanos, microemprendedores y el patio de comida en todas las plazas. Cuando el intendente nos pidió que hagamos esto, nos dijo que nos iban a recibir con mucho cariño, con mucho respeto en cada barrio, y realmente así fue, ¿no? Venimos recorriendo todo el distrito, además con los talleres, bueno, acá en la dirección. Además, ahora el sábado próximo 26 entregamos el primer premio de literatura, los 20 años de Malvinas Argentinas, donde el intendente puso un premio motivador simplemente para el escritor, que es el primer premio 5.000, el segundo 3.000, el tercero 2.000, con los diplomas correspondientes a todos. Y hacemos el encuentro de escritores anual, estamos haciendo las muestras también del taller de plástica, ahora va a ser la muestra del taller de pintura decorativa. Así que bueno, tratamos de todos los rubros ir cubriéndolo y darle el espacio al artista, que es lo que nos pide el intendente. ¿Cómo está funcionando ya un clásico de la Dirección de Cultura, que son los festivales de la familia en las distintas plazas del distrito? Como te contaba, realmente tuvo una aceptación muy grande, la gente está muy contenta, además no se le cobra absolutamente nada por los stands, los artistas nos acompañan, cada vez son más, quieren participar más. Ha causado una revolución, una conmoción el ir a las plazas, ¿no? Porque es muy lindo hacerlo en el centro de Polvorín. Yo decía el otro día en Granbur que la feria tomaba un color como cuando hacemos en el centro, ¿no? Porque la Plaza Fuerza Aérea o San Martín estaba lleno, los pasillos, muchísima gente. La verdad que disfrutamos de esa Plaza San Martín el último domingo a pleno, ¿no? Así que creemos que funcionando bien y cada vez se suma más gente, como también el plan Fines, ¿no? O sea que tenemos el plan Fines, un plan que estaba olvidado en el distrito, y cuando el intendente hace 6 años nos dio la responsabilidad de hacerlo, también ya se entregan ahora 250 certificados del año, ya hemos entregado 250 certificados. Está la tercera etapa, tenemos en Villa de Mayo, en la Casa Peronista, el Fines 2, que es los que hicieron noveno año, en el CFP 401, a la noche también hay otro Fines de secundaria, así que también eso ha tenido una gran aceptación entre los vecinos de Malvinas. ¿Cuándo es la próxima plaza? La próxima plaza la tenemos el día 27, domingo 27 de septiembre, o sea el domingo próximo, en la Plaza Los Pinos, ahí en la calle Velázquez y 9 de julio. Vamos a estar con los compañeros de ahí del barrio, llevándole un poquito de buena onda y alegría a la gente, ¿no? La seguimos en otro momento. Cómo no, gracias, Carlitos.